señoras y señores. Quiero darles la bienvenida a esta tercera jornada sobre periodismo y deporte que organiza la Cátedra Pedro Ferrandi del Deporte conjuntamente con el diario AS y con el Consejo Superior de Deporte a través de la Fundación Deporte Joven. Para nosotros es una ilusión muy grande cada año. Podríamos decir que es uno de los días felices del año, uno de los días fijos. Cuando venimos aquí a Alicante nos encontramos con vosotros, con los amigos que gracias a Pedro Ferrandi hemos encontrado en Alicante y pasamos una jornada estupenda. Una jornada que tiene un carácter didáctico también y tratamos de aportar unos contenidos que sean instructivos y positivos para los alumnos que acudís, ¿no? Nosotros estamos en esa gran familia que somos los periodistas deportivos y creo que el propio aficionado, como ha ido la sociedad, demanda un poco contacto con el club, ¿no? O con el protagonista. Y de alguna manera, y aquí hay representantes de ello, Tomás Roncero, por empezar con él, se convierte un poco en la referencia de muchos madridistas por su pasión por su equipo.